Bienvenidos y bienvenidas a los Encuentros del Futuro. Estas son las entrevistas del Congreso Futuro, donde en los recintos del ex Congreso nos reunimos para escuchar algunas de las mentes más brillantes, algunas de los expertos y expertas mejor preparados de Chile y el mundo para hablar respecto a nuestro futuro, a nuestros sueños, a nuestras opciones, a nuestros trabajos, a nuestros desafíos. Pocas veces uno tiene el honor de reunir en un mismo espacio, la posibilidad de reunir en un mismo espacio a un doctor en astrofísica como José Massa, que nos acompaña hoy, y a un doctor en sociología, Manuel Antonio Garretón. Bienvenidos los dos. Yo soy Paula Molina y me preparo para tener una conversación del más alto nivel entre dos mundos disciplinarios que quizás son distintos, pero cuyas conversaciones son cada vez más importantes. Gracias a los dos de nuevo por estar aquí con nosotros. Partamos por este futuro que esperamos construir juntos a partir del pasado del que venimos. A veces cuando pensamos en el futuro como una cuestión grande, inexplorada, olvidamos nuestro pequeño pasado, nuestra vida cotidiana, nuestros dolores, nuestros aprendizajes. Cuando ustedes miran hacia el pasado reciente en sus propias biografías, a partir de las cuales miran el futuro, ¿qué es lo que ven? ¿José Massa quiere partir? Uy. Bueno, yo hace tiempo estoy mirando el poco futuro que me queda. Sí, es como claro, es como el poco futuro. Claro, el poco futuro que me queda. Sí, yo ya he vivido suficiente tiempo como para que uno tiene que ser prudente de cuáles son las expectativas del futuro. Pero me sigue atrayendo mucho el futuro. Y bueno, mi pasado personal es parte ya de lo que hice. Y no... Pero quizás el pasado colectivo, más bien lo que usted ha visto, los años en los que hemos vivido, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que vio en algún momento que era como irreparable y se reparó, qué vio en algún momento que era una esperanza maravillosa y no resultó. ¿Qué es lo que le dice la experiencia respecto a la forma en que podemos imaginar el futuro? Ahora yo creo que él es el que tiene toda la palabra más autorizada, pero yo te puedo decir, claro, a mí me tocaron vivir épocas muy raras en Chile, donde hubo, bueno, yo diría dos proyectos colectivos muy interesantes, donde Chile se puso más o menos detrás de ambos en distintos momentos, el proyecto de la democracia cristiana de los años 60, de Eduardo Frei Montalva, y después el proyecto de la Unidad Popular, que entrañaba el sacar del anonimato, el sacar del baúl, del closet, a los pobres de Chile, a los campesinos, a los obreros, decirle, mira, tú eres una persona igual que yo. A mí me pareció fascinante. Claro, yo tenía 20 años, 25 años, cuando vino el golpe. Pero bueno, después uno tiene una etapa de larga oscuridad, de gran sectarismo, en que había que pensar, como decía alguien, ¿no? Ya la idea era que uno se pusiera un gorro y no usara más el cerebro, solamente lo usara para tener un gorro arriba. Y claro, después ya uno empezó a ver la luz hace 29 años atrás, que empezamos de nuevo a florecer. Y claro, los proyectos de aquella época, de cuando yo era joven, ya están como bastante olvidados. Y ahora yo critico, lo critiqué ahí en la exposición que tuvimos con Manuel Antonio, del excesivo individualismo que yo veo en la sociedad chilena, como que nadie se da cuenta que depende de los demás para vivir. Para vivir contento, para buscar ciertos niveles de confort y de alegría. Si yo educo a mis hijos, pero tú no educas a los tuyos, los tuyos van a agarrar a piedrazos a mis hijos. Entonces, a mí me preocupa la educación de mi hijo y también de los tuyos. Y la educación de todos los demás, porque la sociedad la construimos entre todos. Pero ahora como que cada cual tiene una visión muy parcial que pone las rejas más altas en su casa, para tratar de tener ahí un pequeño lugar. Ahí hay medio ciclo de historia en dos minutos. Manuel Antonio Garretón, como... Yo podría irme, porque... me robó, no debiera el partido él. Sí, bueno, sí. Yo diría que iba a decir prácticamente lo mismo con otras palabras. Pero, y por lo tanto, por me favor. Sumo a eso, a la misma experiencia, pero viéndola en un plano más general, diría... Venimos con las cosas buenas y las cosas malas de sociedades en las cuales había proyectos colectivos que de alguna manera expresaban las subjetividades. Y hoy día yo creo que vivimos
dicho los mismos, en otros términos que lo decía José, vivimos una expansión enorme de la subjetividad, como no existía quizás antes, pero una expansión de las subjetividades que ya no está ligada a proyectos colectivos y que por lo tanto esa maravillosa relación que veía, todos los problemas que eso puede traer, que veía Neruda entre la intimidad y la construcción del mundo mejor, que era un poco la política, pero la política era mucho más que la política de actividad política, era como lo señalaba en una subnovela José Donoso, era una especie de ropa húmeda que se nos metía en los poros y de la cual la necesitábamos para vivir. Hoy día, eso es esa, a lo que asistimos a esa ruptura entre lo que son las subjetividades que se transforman entonces en individualidades y no en subjetividades, mucho más en desarrollo de individuo que en desarrollo de sujetos. Y por otro lado, la separación, la política girando, o lo político girando en torno a sí mismo, sin esa vinculación. Y eso hace que tengamos, por un lado, un mundo de política sin proyecto y un mundo de individuos que, lo cual tiene un aspecto que hay que respetar y que es bueno, digamos, que solo piensan en su propia realización. Y como decía, el mejor ejemplo es, ya yo quiero tener buena educación y la quiero tener gratuita, pero no vaya mi hijo a ir con el hijo del otro que considera un flight. Claro, pero a la vez esa es una quimera, porque inevitablemente todos nuestros hijos se van a encontrar en algún lugar, forman parte de una misma sociedad. Y por porque lo tanto, eso es exactamente el punto. La tragedia consiste en que de alguna manera lo político o la política nos daba ese sentido colectivo y al desaparecer creemos que no necesitamos a los otros, y actuamos como si no lo necesitáramos, y por lo tanto construimos una sociedad un poco de, como la que vemos, de poderes fácticos, de luchas de unos contra otros, donde lo que importa no es qué es lo que construimos colectivo, sino la competencia, ganarle al otro. Pero ustedes son personas políticas, yo tengo esa impresión. Ustedes son personas que están hablándole siempre a la polis, están provocando, están emplazando, están haciendo ver que estos son proyectos colectivos, que tenemos que pensar todos juntos, ya sea en ir a Marte o en buscar alternativas electorales reales que puedan llevar al ejercicio efectivo del poder, al el ejercicio efectivo de nuestros sueños de manera concreta en, digamos, la política, el gobierno, lo que entendemos como la política tradicional. ¿De dónde ustedes mantienen esa idea de lo colectivo y cómo la proyectan hacia, hacia el futuro? ¿Quiénes van a tomar esas antorchas de lo político, de lo colectivo, de aquello que nos importa a todos? ¿Quiénes van a liderar los esfuerzos, ya sea para llegar a Marte o para paliar el cambio climático o para todas aquellas cosas que tenemos que hacer entre todos y no cada uno, porque cada uno no nos va a resultar? Bueno, mira, yo en lo personal creo, yo no me puedo subir al carro de lo actual, en el sentido siguiente: si yo voy al metro y pago el pasaje, yo entonces voy a considerar que el metro tiene que estar ahí para que yo lo tome. Y no me doy cuenta que detrás del metro hay miles de personas que hacen eso posible. Y yo pago 700 pesos, no sé ni cuánto vale, porque con la tarjeta ya, o a uno le ponen medio opaco lo que uno pagó, la tarjeta te deja pasar y punto. Pero es que uno, con esto de que yo estoy pagando, aquí yo estoy pagando la carretera, así que me la tienen que tener, como que andar tirando el billete por delante, parece que es el proyecto de cada uno. Y uno no se da cuenta que todo lo que uno está usando depende de miles y miles de personas. Ahora, yo, el que nace chicharra tiene que morir cantando, dicen. Yo nací hace ya mucho tiempo, y el proyecto ese del Chile de los años 50 y 60, están los ADN. Claro, yo no puedo decir, ah, ya, entonces me importa un maní y todo lo demás. Claro. Y yo, mira, yo una cuestión que le he repetido muchas veces y parezco disco rayado: en Chile nos tuvieron analfabetos durante un siglo entero. En el siglo XIX, el 90
95, 98% de la población del país eran analfabetos por construcción. Los señores políticos de aquella época, Prieto, Bulnes, Mon, Pérez, todos ellos, ¿cómo no se daban cuenta que el 2% de los niños iban a la educación básica y el 0,1% iba a la educación media? No se daban cuenta. Y todo el tremendo escándalo para lograr la ley de instrucción primaria obligatoria en 1920, después de 110 años de establecida, bueno, la República se estableció, 100 años establecida la República, recién una ley de instrucción primaria. Porque lo colectivo, en realidad, a mí me importaba cuando yo estaba en los años 60, pero a Chile no le importaba mucho. Lo colectivo estaba identificado en aquella época con la oligarquía, con un grupo pequeño. Eso era lo colectivo. Lo que era bueno, digamos, lo que era bueno para Chile era bueno para un conjunto de familias. Y nosotros formamos parte de una generación, y no es mérito nuestro, formamos parte de ese mundo. Nos tocó. ¿Eh? Nos tocó ese mundo en el cual lo colectivo, lo nacional y lo que uno quería hacer en la vida tenían ciertas coincidencias. Entonces, en ese sentido, uno tiene que agradecerle con todas las injusticias y todo que ocurriera en el mundo que nos tocó nacer o vivir, porque son, se lo debemos a otros, precisamente el haber adquirido esa necesidad de pensar. Por supuesto, pensar en nosotros, y egoístas somos todos, pero también de pensar en el país. Y eso es lo que yo creo que por la reestructuración a nivel mundial de las sociedades, donde los individuos e individuas parecieran necesitar menos a lo que está al lado, a lo colectivo, al Estado, eso es lo que se ha ido de alguna manera perdiendo. Entonces, en ese sentido, lo que uno valora de la política de otra época era precisamente esa capacidad de junta, no solo de acceder a ciertos bienes a través de las reivindicaciones que se hacían, sino básicamente a través de la política, se imagina, la política era, le daba sentido a la vida en colectivo, y hoy día los sentidos se encuentran en otras cosas, y eso tampoco hay que decir que sea malo. La gente encuentra mucho más sentido en la música, en los grandes espectáculos, en ¿qué es lo nacional hoy día? Las selecciones de fútbol. En este tipo de eventos. ¿Los presentaron como sabios hoy en el Congreso Futuro? Sí, sí, qué horror. Les voy a preguntar si se sienten sabios, pero eso va a ser después de una pequeña pausa. We humans are social animals. Tenemos la base de datos más grande que jamás se haya tenido sobre comportamiento humano. Necesitamos de nuevos paradigmas, de nuevas formas de hacer las cosas con procesos cada vez más participativos. We should know that if we do want to make the world a better place, we need to take a look at ourselves and make a change. Continuamos en los Encuentros del Futuro. Estamos junto a Manuel Antonio Garretón, sociólogo. Estamos con el astrofísico José Massa, que fueron presentados en el Congreso Futuro como sabios. Aquí donde hay varios premios Nobel, aquí donde hay distintos expertos en distintas áreas, distintas expertas en distintas áreas, estos son nuestros sabios. ¿Se sienten así? Me avergüenza. Me avergüenza que hayan puesto. Lo primero que hice cuando me llamaron para invitarme y me dijeron que se iba a llamar así, dije, por favor, ese nombre no, usen otro nombre. Y me dijeron que lo iban a cambiar por rasgos de sabiduría o algo así, o dosis de sabiduría para ver el futuro. Pero mantuvieron, veo, el programa estaba impreso. Quieren saber. En cambio, José Massa, usted está perfectamente ok con eso, ¿no? No. Estoy más en desacuerdo. No, yo creo que uno ha sido, yo por lo menos me considero, yo soy autoflagelante de toda la vida. Yo me consideraba un ignorante, pero duro, siempre. Pero en algunos lados mi ignorancia es un poco menor. Entonces, ser menos ignorante en algunas materias
pero ser muy ignorante en otra no me puede dar la categoría de sabio en absoluto. Okay, si me parece terrible el nombre. Ya, pero si ustedes no fueran los sabios, ¿quiénes son los sabios o las sabias hoy? Los sabios de... Qué buena pregunta. ¿Quiénes serían los sabios? Aquí, ya. ¿En Chile? Si ustedes no van al panel porque no se reconocen como sabios, ¿quiénes ocupan el lugar en ese panel? No, es que, mira, yo tengo ahí... Es que en Chile no hay sabios, en primer lugar. En Chile no hay sabios. No. Es decir, el presidente de la República el otro día decía que estábamos a 10 años de ser como el Reino Unido. Yo me dio hipo, ¿no? De escucharlo en la tele. Tuve que ponerme un inhalador, ¿no? De imaginarme. Shakespeare, Newton, ahí hay sabios, ¿no? Y Chile en 10 años más va a ser como el Reino Unido. Yo no sé si será el Reino Unido de África Central, ¿no? Y, que no dijo la segunda parte el presidente. Pero no, yo creo que hay grandes gente. En Chile no nos han enseñado a pensar. Con suerte uno salió así como de la jungla y pensó un poquito más y claro, yo estuve ahí en Canadá y aprendí algo de astronomía. Pero como colectivo no tenemos grandes pensadores. Y por otro lado, chuta, yo soy re bueno para meter las patas, pero bueno, igual. Encuentro del futuro será otra oportunidad para hacerlo. ¿Qué cosa? Sí, no voy a decir lo que pensé en un momento, pero te digo una cosa. En Chile hay gente que sabe más que el promedio, pero están lejos de tener categoría de sabio. Ya, o sea, no hay sabio. A ver, el famoso sabio no. Manuel Antonio Garretón. El sabio del cual siempre se habla y se dice es aquel que dijo, solo sé que nada sé. Uh-huh. Eso es sabiduría. Y en ese sentido yo tengo la impresión que en Chile hay sabios, pero no son los que creemos que son sabios. Ah, ok. Por ejemplo, yo diría que Mariano Puga sabe. Para poner un ejemplo que pueda escandalizar. Pero es un ejemplo muy especial porque el sacerdote Mariano Puga además es un caso de... resiliencia, de honestidad, que subsista al medio de una institución mientras esa institución va perdiendo esa institución que pudo haber sido, es bien interesante eso que planteaste, pero esa institución que pudo haber sido una institución sabia en alguna época, porque incluso, además, entre otras cosas, defendió el patrimonio de la humanidad, de los libros guardándolos en la Edad Media, esa institución que pudo ser sabia, hoy día es... Decir ignorante sería decir poco, es bárbara. Es todo lo contrario a la sabiduría. ¿La Iglesia Católica? Es la destrucción de la capacidad del ser humano de creer en la trascendencia, porque la destruyó, transformando un mensaje de un profeta, como era Jesucristo, que era un profeta como tanto otro, lo transformó en un poder. Y en ese sentido, yo creo que la Iglesia Católica dejó de ser una institución de sabiduría que pudo haberlo sido en una época. En cambio, gente como Mariano, por ejemplo. ¿Gente como Mariano Puga? Y otros, sí. ¿Por qué? Porque tienen sabiduría en ese sentido, en el sentido de la sabiduría no es solo conocimiento científico, aunque el conocimiento científico puede ayudar a la sabiduría. La sabiduría es la comprensión que yo tengo de la condición humana, del momento en que se vive, de lo que es posible esperar y de aquello por lo cual puedo luchar. José Massa, ¿está de acuerdo? Cuando no se le ocurrió a ningún, sí, no, mira, ninguna ahora, persona ahora que viviera con sabiduría. ¿Sí? Una persona que yo no conozco, pero que he escuchado, lo he visto así en programas de YouTube, es Gastón Soublet. Yo le he escuchado cosas muy interesantes. Yo creo que sabio en el sentido antiguo, como Aristóteles. A mí la palabra sabio, yo se la pongo a Aristóteles. El único que le cabe esa capa. Porque sabía de todo y realmente era un tipo brillante. Yo creo que en Chile hay gente que tiene una enorme sabiduría. Gastón Soublet, yo le he escuchado cosas, pero realmente que me quedo ahí, pero embelesado, escuchándolo. Ahora yo creo que posiblemente astronomía no entiende nada, pero no me importa. Él tiene un conocimiento muy excelso, hay otros más. Que... Ya te dicen una comprensión de la condición humana. Sí, exacto. Una distancia para reflexionar en torno a ciertas cosas, una capacidad de identificar aquello que es relevante de aquello que no lo es, quizás. Y en ese sentido, ¿qué piensan que hay de sabiduría en Chile? A veces uno piensa en sabiduría popular, porque cuando uno piensa en el futuro, y que es un futuro complejo, que es un futuro desafiante, uno debe reconocer sus errores, pero también saber con qué va a poder salir adelante, con qué herramientas cuenta.
Cuando piensan en eso, en las herramientas que tiene esta sociedad para enfrentar los 50 años que vienen, ¿en qué piensan? ¿A dónde ir a buscar? ¿Qué recuperar? Yo, incluso una cosa que, bueno, suena contradictorio lo que voy a decir. Yo, sabio, así con mayúscula, con letras grandes, no creo que haya. Pero hay gente que tiene una gran sabiduría. Otro que también lo puedo decir, que me parece que era un tipo pero realmente maravilloso, es Nicanor Parra. Nicanor Parra, yo creo que he leído por lo menos las tres cuartas partes de lo que él escribió y me parece, pero de una sensibilidad espectacular, el uso del lenguaje y el cómo él comunica ideas, me parece maravilloso Nicanor. Pero yo creo que en Chile el otro problema que tenemos es que no tenemos mucha gente que sepa mucho, pero además tampoco queremos escucharlo. Es preferible que, ¿qué están pensando en Alemania, bueno, sobre estos temas? ¿Qué están pensando en Estados Unidos? Pero como que aquí lo que estábamos pensando en Chile no es un tema muy relevante para nadie. Esto de que nadie es profeta en su tierra, yo creo que aquí hay gente que si estuviera con las mismas ideas que tiene en otros lados lo tenían en un pedestal mucho más alto. En Chile no se valora mucho que la gente piense. No se valora que la gente piense. No. Yo voy a discrepar en un punto. Me encanta, ya, ¿en cuál? Animémonos. En el título que le dio a Nicanor. Y ya que estamos hablando, si yo tuviera ahí que elegir sabiduría, diría Violeta Parra. Y no Nicanor. ¿No podemos decir los dos? No, ¿sabes por qué? Porque, yo entiendo que me apoyan muchos enemigos al decir esto. Hay cosas de la poesía de Nicanor que me gustan mucho, otras cosas que para nada. No, nunca me gustó su arrogancia como ser humano. Pero en fin, eso es incorrecto quizás decir de una persona fallecida. Pero es que es un gran poeta, pero no le habría dado el título de sabio, solamente eso. No, ahora, y si alguna sabiduría uno encuentra en Chile, y de nuevo voy a decir algo que puede no gustar, la sabiduría chilena fue siempre una sabiduría política. Pero que la política no era solo los políticos, los partidos. Había una sabiduría política en que se amalgamaba los partidos y la gente. Y esa sabiduría, a mi juicio, la destruyó la dictadura y nunca hemos vuelto a recuperarla. José Massa, ¿qué quería apuntar? Yo quiero discrepar de nuevo de mi discrepador. Okay. Nicanor tenía una formación en física teórica y fue profesor de mecánica natural en el Instituto Pedagógico, fue subdirector de la Escuela de Ingeniería. Entonces, ser un hombre destacadísimo en letras, pero al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, es que, la sabiduría, bueno, los sabios universales eran Pitágoras, Aristóteles, los que sabían todo. Nicanor tenía esta doble faceta, y bueno, yo estoy de acuerdo, algunas cosas de Nicanor me encantan, pero hay otras cosas que tampoco me emocionan demasiado. Pero es así de natural, si uno no tiene por qué idolatrar a nadie. Oh, no, y ustedes no tienen por qué estar de acuerdo en todo. No. Pero no. Si comprendo bien, esa es parte con lo que nos deberíamos ir hacia los próximos 50 años sería con algo de lo que tenía Violeta Parra, algo de lo que ha expresado Mariano Puga, algo de Nicanor Parra, algo de nuestra cultura política que en algún momento se destruyó, lo que no significa que no se pueda volver a construir. ¿Qué más nos llevamos? Algo de nuestros expertos a quienes no escuchamos y que de estar en otros lugares serían luces en sus propias disciplinas. Bueno, yo vuelvo a Gastón Sublet, una vez le escuché hablar del problema mapuche. Tiene una visión del problema mapuche que a mí me dejó helado. Yo el problema mapuche entiendo re poco, pero creo que Chile ha sido tremendamente. Chile no quiere reconocer que la genética de los 18 millones de personas que viven en este país tiene mucho, mucho, mucho de mapuche. Entonces no queremos. A mí no me enseñaron nunca que Piche era chiquitito en la escuela, nunca me lo enseñaron. O que Manquehue era el lugar de cóndores, o que Curicó era Aguas Negras. ¿Y por qué, si es parte de lo nuestro, de lo chileno, de verdad, por qué le hemos dado vuelta la espalda a toda la cultura mapuche? Cuando uno dice, oye, esto está rico, rico, eso también viene del mapungún, que te hablan del calle-calle, del caucau, del bio-bio. Si repiten
y somos parte de eso. Y sin embargo, bueno, Gastón Soublet tiene algunas cuestiones lindísimas. Yo estuve, pero me quedé un día, sí, llegué por casualidad en YouTube a una conferencia, una charla que él hacía, y me quedé ahí pegado. Eso que uno siempre está un minuto y se va a otra, me quedé ahí pegado. Y quedó allí. Es cierto, y ahí también yo estoy de acuerdo con lo Soublet. Creo que también en el último tiempo las cosas que ha escrito Pedro Cayuqueo, y quiero citar una cosa que decía, esto es el problema mapuche. Sí, hay un conflicto, pero el problema no es mapuche, el problema es de Chile, el problema es del Estado chileno, que es un Estado, yo diría, desgarrado. Y es un Estado desgarrado por dos grandes heridas que no ha sanado. Una, la de la pacificación de la Araucanía y el sometimiento del pueblo mapuche. Y la otra, la destrucción de lo que era su forma de convivencia política a través de la dictadura militar. Y fíjate qué interesante, las dos cosas, nombraría otra pero me metería en un lío. Pero las dos que a mi juicio han sido fundamentales, heridas de la sociedad chilena, han sido provocadas por militares, por el Estado militar. José Massa, ¿una última reflexión sobre eso? Bueno, me parece muy interesante el problema de mapuche, yo creo que es un temazo, e incluso hay una cuestión que yo posiblemente discrepo de Manuel Antonio en eso. Yo encuentro esto de darle la espalda a los habitantes, a los primeros chilenos. Los primeros chilenos son los que estaban aquí. Eso cuando dicen, mataron a un mapuche, no, mataron a un chileno. Si sí, él es más chileno que ninguno de nosotros. ¿Por qué vamos a tener desacuerdo? Entonces, pero uno lo estigmatiza como mapuche, como para meterlo en un zoológico, porque no lo queremos ver. Entonces, yo creo que ahí hay que. La cuestión es muy compleja y tiene muchas vueltas. A mí me carga cuando me han invitado de repente, me dicen, bueno, pero usted diga, ¿cuál es la cosmovisión de los huincas? Y aquí vamos a hablar de la cosmovisión mapuche. Yo digo, momentito, la cosmovisión mapuche es de cuando llegó Valdivia acá. Eso yo tengo que hablar del sistema de Ptolomeo, que era la cosmovisión de Pedro Valdivia. Si queremos ponernos vía vis, porque yo sé que un mapuche sabe que el universo partió en un Big Bang y que eso fue hace 13.800 millones de años. Un mapuche sabe, porque se fue a doctorar a Harvard y aprendió lo mismo que aprendí yo en Toronto. O se fue a doctorar a California. Si el mapuche es un tipo tan válido como tú o como tú, ¿por qué voy a decir no? Es que los mapuches andan con la cuestión aquí y andan dando saltitos. No, pues que entonces le estamos haciendo una caricatura. Son seres humanos. Ahora, ellos tienen derecho a armar. Me estoy metiendo en líos que yo ni sé, pero te digo, por lo menos alguna idea para revolver la perdí. Les propongo, han dejado un montón de ideas para revolver. De muchas formas distintas, y le agradezco muchísimo que hayan estado hoy conversando conmigo. Manuel Antonio Garretón, hasta la próxima. José Massa, hasta la próxima. Hasta la próxima en los Encuentros del Futuro.